estés de vuelta. Ya nos tardamos en chingarnos a estos tres. Tengo un plan para terminar con todo esto de una buena vez. Por el bien de ambos. Espero que funcione. La DEA está metiendo cada vez más presión. Va a funcionar. Y los de la DEA nos van a echar la mano. Habla con ellos y diles que necesitamos un nuevo aliado. Raciel, te presento a Manny, agente de la DEA. En México la cosa se ha salido de control. Queremos tu apoyo para que el resultado de la guerra sea el que nosotros deseamos. Si lo haces, sabremos recompensarte. Señor, es su hermano. Raciel. La DEA me ha hecho una propuesta que no puedo rechazar. Si los apoyamos, me reducen la sentencia. ¿Qué hay que hacer? Trabajar con el Chapo para tumbarnos al Cano. Para que el cabrón gane la guerra, ni madres. Él te entregó y por su pinche culpa perdimos el control de Nuevo Laredo. ¿Es eso pudrirme aquí? Si colaboramos con el Chapo, no solo me ayudas a mí, Tony. También nos libramos del Cano. Tony Tormenta ya se echó a andar. Es nuestra mejor opción y la de él también. No creo que se niegue. Ahora toca debilitar a los que protegen al Chente Juárez. Vamos a presionarlos con algo que salga en los medios. Que caliente la plaza. ¿Qué se le ofrece? Voy a ver a mi hermano. ¿Y cómo se llama su hermano? Raúl Pérez. Thank you.
Échenselos. Juro por mi madre que no sé nada. Aún no pise las casas de seguridad. Tú, ¿sabes dónde está tu patrón? El ejército lo está esperando por si decide volver alguna. También se le van a meter las empacadoras. Eso lo va a golpear. Vamos a ver quién se chinga a quién primero. ¡Órale! ¡Arráncate! ¿Cuántos? 19 jóvenes y 2 encargados del centro. Señor alcalde, ¿qué se sabe del atentado? Vamos a encontrar a los responsables. Un ataque en el marco. Se dice que trabaja para Chequi. Eso te pago, cabrón. Para que me manejes en la prensa, tienes que limpiar mi imagen. Que se acaben los rumores que trabajo para Chente. Luego te hablo. ¿Por qué agarraste por aquí? ¿Quieres? ¿Quieres? ¿Cuántos de tus hombres tenemos patrullando? No quiero que los de Sinaloa vuelvan a meter un solo pie en Juárez. Cuenta con todos mis elementos disponibles, señor. El problema es que hemos perdido muchos hombres, tanto de su lado como del mío. Necesitamos más gente. Podemos reclutar del otro lado. Tengo contactos con los pura raza de Los Ángeles. Tráetelos. Si crees que Juárez ahorita está jodida por la guerra, no sabes la que se te viene, Morales. ¿Qué quieres? Deja de trabajar para el Chente y trabaja para mí. La matazón en la casa de rehabilitación no es nada con lo que vamos a hacer si no colaboras. Te vamos a pegar tan fuerte que ahí sí se te va a acabar tu carrera política, cabrón. El gobierno federal y local vamos a trabajar en conjunto para implementar el plan de seguridad con el que vamos a combatir la violencia en Morelos.
vamos a capturar al crimen organizado que ha invadido este estado. Para que los morelenses vuelvan a vivir tranquilos. Aún no hay rastros del paradero de Arturo Bernal, señor secretario. No mantendré al tanto. Para que a sus hijos no los toquen las drogas. Para que cada familia pueda vivir mejor. Flores. Señor. Quiero presentarle al teniente Mata, el nuevo jefe de la policía de la ciudad. Por favor, comandante, entrégueme su arma. Queda usted arrestado por asociación ilícita. Señor secretario, ¿qué noticias nos puede dar sobre el paradero de Chapo Guzmán? Lo tenemos cada vez más cercado. Pronto se dará su captura. ¿Y qué tiene que decir de las versiones que hablan de una supuesta colaboración suya con el cártel de Sinaloa? Que son calumnias. ¿Cómo no? Quédate ahí. Buscando. Pues acá estoy con Conrado. Mi idea es una con la de mi hermano. Pero andas de suerte. Tú me vas a ayudar a que se me olvide lo de su arresto. Vas a dejar de apoyar a Chapo. Está bien. Pero yo no trabajo solo. Necesito informarle al presidente. Regresa. Yo no te creo, Conrado. No creo a ningún político. Así que hasta aquí llegaste. Arturo. Deja que le comente al presidente. Nos queremos meter con el gobierno federal. Me vuelves a interrumpir y no la cuentas, cabrón. Sigues apoyando al Chapo, te encuentro y te mato. A ti, el pinche presidente. Vamos. Señor.
Sí. Casi me mata. Por poco me mete un balazo, ese hijo de la chingada. ¿Cómo? ¿A quién? Arturo Bernal, Joaquín. Si no fuera por la muñeca, yo ya estaría muerto. ¿La muñeca evitó que ese cabrón te disparara? Está fuera de control. Apenas fue presidente. Falta la muñeca también. ¿Llegó a reclutar a los pandilleros? No, no, señor. Muchas gracias, muchachos, por su lealtad. Síganme informando y serán bien recompensados. Una última pregunta. Aparte de ustedes, ¿alguien más sabe acerca de esta casa? No. El señor puede estar tranquilo. Riesgos. Cuando el Chapo les hubiera ofrecido lana, habían terminado vendiéndonos. Deberíamos entrar a negociar acá. Vamos a defendernos con lo que tenemos. Antes que pude. ¿Qué pasó? Casi me matan. ¿Te podrías salir de esto? Ya tienes suficiente dinero para vivir bien. Mucho para lograr lo que quiero. Entonces vas a seguir. Hasta el final. Pues un día te voy a tener que decir, señor presidente, entonces. Las cosas van a cambiar, señores. A partir de este momento, se acabó la colaboración con el cártel de Juárez. El que no acate mis órdenes, se atendrá a las consecuencias. Ese pendejo de tu patrón se ha metido con gente del gobierno. Ellos están muy, pero muy disgustados. No sé dónde está el jefe. Pero sí sé dónde puede estar la muñeca. Conrado, ya tenemos la ubicación de la muñeca. Un grupo del ejército está preparando el operativo. Diles que lo quiero vivo. Alto, cabrón. Quieto, cabrón.
Llévense. Todo sobre los M's, sus casas de seguridad, sus claves secretas, hasta las frecuencias por las que se comunican. Pero no les va a salir gratis. ¿Qué quieres? Además de lo de mi hermano, quiero que nos repartamos Nuevo Laredo. Tres cuartas partes para mí y una cuarta parte para ustedes. ¿Estamos de acuerdo? Pero al revés. Tres cuartos para nosotros y un cuarto para ti. Sin la información que yo tengo, no se podrán tomar la plaza. Y a ti sin nosotros la información no te sirve de nada. Si no le entras, Raciel es el que se va a podrir en la cárcel. Vamos en partes iguales, mitad para cada quien de Nuevo Laredo.